Hola a todos y todas. Mi nombre es Diana Duar y con Francisco Colona le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Historias Mínimas, producida por el Grupo Sociedad y Estado. El MIMO está pensado como un micro contenido digital y que se publica en el canal de aportes de la historia en la plataforma de YouTube. En 1967, historiadores franceses participaron en Saint-Cloud de un coloquio sobre historia social. Las comunicaciones presentadas se publicaron en un libro que se tituló Órdenes, Estamentos y Clases, publicado en su edición al español por Siglo XXI en 1978. Participaron, entre otros, Labrousse, Goubert, Le Goff, Soboul y Vidal-Naquet. En este capítulo vamos a tratar, de manera sintética, el tema abordado por Jean-Claude Perrot en su trabajo Las relaciones sociales y las ciudades en el siglo XVIII. Vamos a comenzar con las siguientes preguntas. ¿A quiénes reúnen las ciudades? ¿Qué aglomeraciones sociales podemos encontrar? Para el autor, podemos realizar un abordaje introductorio en base a un inventario de quienes viven en la ciudad a partir de las órdenes, de las clases, su posición jurídica, de riqueza, de cultura, a qué se dedican y, por último, qué relaciones entablan entre ellas. Este señala que quienes habitan en la ciudad eran clasificados por el grado de exención fiscal, observando la relación entre la nobleza, que no pagaba impuestos, y los plebeyos, que sí lo hacían. Para el autor, esto es insuficiente. Hay que analizar el criterio predominante en distintos momentos. Existe un documento denominado Las Tablas de París, escrito por Luis Sebastián Mercier, donde este ubica las clases que habitan en la ciudad según su ocupación. Para él son 8, aunque nombra 9. Perrot las enumera de la siguiente forma: los príncipes y grandes señores, los togados, magistrados, clérigos, médicos, los financistas, desde el pequeño prestamista hasta el fermier general, los negociantes y comerciantes, los artistas y literatos, los artesanos, los peones, los lacayos y la gente baja. Así pues, la profesión trae consigo divisiones esenciales, ya que está bien claro que la primera categoría, en apariencia sin papel alguno, ocupa en realidad los cargos de la corte. Si observamos atentamente, está excluida la riqueza de dicha tabla como ordenador. Perrot agrega que a esta clasificación social, Mercier realiza una segunda tabla, que es en realidad un anverso. Desde su punto de vista, son los inútiles. Encuentra dentro de esta a los parásitos, que los diferencia de la población económicamente activa. Considera como parásitos, en primer lugar, a la nobleza, los togados y monjes, que se diferencian de los empleados con diferentes oficios, escribanos, ujieres, financistas, para concluir con la gente de clase baja y los mendigos ociosos. Mercier hace una tercera tabla y en su mirada observa el conjunto denominado burguesía. Le importa la realidad financiera más allá del oficio que realiza. Él los clasifica siguiendo este criterio: los burgueses con apellido, los burgueses de segunda clase, los burgueses de tercera clase, la pequeña burguesía y, por último, la gente menuda y la plebe. Los primeros, posiblemente, puedan convertirse en nobles si tienen el suficiente mérito, dinero, patronazgo y familia que pueda ser acreditado en una carta de concesión de nobleza, que eran gestionados por otros nobles.
Para Mercier, todos los cargos, las dignidades, se ofrecen a quienes tienen dinero. La distancia que separa al rico del resto de los ciudadanos aumenta cada día. Para Perrot, también es importante, más allá del lugar que ocupen en una clasificación, quiénes son los que habitan la ciudad y por qué se elige para habitarla. ¿Dónde se deben observar los comportamientos de los diferentes grupos en ese espacio urbano, que muchas veces se conecta con las aldeas adyacentes? Entonces, elección y comportamiento deben ser tenidos en cuenta por el historiador. Hemos finalizado un nuevo capítulo de Historias Mínimas. Pudimos observar a través de Jean-Claude Perrot cómo Louis Sébastien Mercier ordenó diversos criterios para referirse a los habitantes de la ciudad de París en los momentos previos a la Revolución Francesa. Encontrarás en aportesdelahistoria.com.ar, en la aplicación de Genially, algunos fragmentos de la obra de Perrot y otros autores que te permitirán ampliar el guión. Hasta acá esta nueva entrega de Aportes de la Historia. Si les gustó, les dan un like y se suscriben al canal de Aportes en YouTube. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos y hasta un nuevo encuentro.